segundo día de este torneo que se celebra aquí en Marruecos. Nos encontramos en Asila, donde ya todos los participantes están jugando. Y algunos ya han hecho el primer hoyo y otros han comenzado por el lado contrario para juntarse aquí, ya que hoy son 9 hoyos solamente. No sé si le darán la vuelta o no. Vamos a ver, ellos tienen muchas ganas y bueno, ya habéis visto qué vistas al mar tiene este campo de gol tan bonito en Asila. Vamos a ver cómo transcurre todo y os lo vamos contando. Encontramos en el hotel Royal Tully, que es donde nos hemos estado alojando durante estos 2 días que ha durado el torneo de golf que se ha jugado en esta ciudad, entre Tánger y también Asilas, en el día de hoy. Ahora asistiremos a la entrega de premio de esos 3 equipos que seguro, bueno, pues todos ellos se van a llevar algo, seguramente. Bueno, ha sido un partido bastante reñido y que han estado ahí con los puntos, quién era el primero, quién el segundo, quién el tercero. Bueno, hasta dentro de un ratito no lo vamos a saber, así que vamos a desvelar el secreto, que lo lleva muy bien guardado, y veremos los premios, y asistiremos también ya a la cena del último día, mañana ya, si Dios quiere, cogeremos el barco, y estaremos ahí ya en Marbella para tener también ya todos los actos de Semana Santa. Ha sido todo muy bonito. Nuestros agradecimientos al Hotel Royal Tully y también pues a los restaurantes y a todo el servicio que nos han puesto, tanto de barco como de transporte, pues muy agradecidos, y lo hemos pasado muy bien. Hemos tenido viento todos los días, pero bueno, un día hemos venido con lluvia, otro con viento, espero que el próximo sea con un sol radiante. Y así que nos despedimos este espacio para dar también ahora pues el protagonismo a los jugadores, todos ellos empresarios San Pedro y Marbella.